Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo una compra online y al mismo tiempo una reseña sobre esa compra. No se trata de una colaboración porque yo he pagado y he comprado mi perfume y eso quiero dejarlo claro. Bueno, primero deciros que el labial que llevo, este look, os lo he grabado junto con la reseña de la paleta Lolita de Kat Von D y el labial que llevo es el Talore Tutis de los Liquid Lipstick de MAC. Es una monada y además dura muchísimo. Bueno, pues vamos con este tema. Yo conocí este perfume gracias a Marian. Marian, cada vez que nos hemos reunido, nos ha traído siempre muestras de este perfume. Bueno, a mí las muestras ya me habían gustado, pero cuando vino en verano me trajo una botellita de este perfume. Con las muestritas, yo me había gustado, pero no me da para probar lo que yo necesito. A mí me gusta echar perfume en cantidad. Y esto, bueno, pues con la botellita sí que acabé de descubrirlo y me ha gustado muchísimo. Es un perfume que está entre mis preferidos principales porque es un perfume que, bueno, ellos lo describen de una forma muy bonita. Pero a mí me huele de forma floral, al mismo tiempo con un toque fresco, y es un perfume con no sé qué graduación de perfume tiene, pero es un perfume con un alto grado de fijación, te dura todo el día, además te dura, ¿cómo decirlo? No es que se vaya bajando, sino que te dura tal cual lo echas casi todo el día. Y me encanta. Y me encanta sobre todo para, por ejemplo, para perfumar las bufamantas y cosas así. Le queda un olor riquísimo. En la ropa te queda siempre el olor. Hasta que lavas la prenda, te queda ese olor, pero para siempre. Esto me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, pues gasté la botellita que me había traído Marian en el verano y quise pedirla. Se trata de agua de Santander. Seguramente ya lo habéis oído varias veces en los vídeos con Marian, en los vídeos de Valladolid, en los vídeos de las veces que hemos quedado, porque ella siempre trae, bueno, de alguna forma es imagen de esa agua de Santander y siempre nos trae eso, muestrecitas, incluso en el evento que tuvimos en Valladolid llevó para todos y demás. Bueno, pues me encanta ese perfume. Y cuando hice el pedido, como me gusta mucho, ya pedí la de 100 mililitros. Es este envase. Este es el logo con las rayitas azules y verdes en diferentes tonos. Y se llama Agua de Santander. Bueno, la botella es sobria, pero muy elegante, muy bonita, con pan, por supuesto. Y bueno, pues ya os digo que me encanta. Bueno, pues la pedí el mismo día que acabé el perfume ese, porque no quería quedarme sin él, y me llegó a los 2 días. Os dejaré el precio, no es un perfume excesivamente caro, tampoco es excesivamente barato, y os dejo el precio por aquí, lo estaréis viendo por aquí, y bueno, pues yo me esperaba mi botella de perfume, ¿vale? Bueno, pues me llegó un paquete donde traía esta bolsa dentro, y dentro venía el perfume que yo pedí y por el que pagué, y luego venía una crema corporal del mismo perfume que huele, que es una pasada, me encanta. No la he utilizado en el cuerpo, la he echado en los brazos y me ha gustado muchísimo. Y luego un segundo perfume que no sé cuánto trae, pero yo creo que deben ser 30 mililitros de perfume o 50, no lo sé. La forma es diferente al que me había traído Marian, quiere decir la forma del envase. Bueno, pues esto me pareció alucinante. Luego venía esta bolsita dentro también con un montón de las muestritas que nos trae Marian y aquí vienen los otros dos perfumes que tienen, bueno, creo que tienen varios, pero estos son los últimos perfumes que han creado, que es Viento del Norte y que esta es de hombre y la Rosita, también Viento del Norte, de mujer. Bueno, pues me mandaron un montón de muestras
que está muy bien ahora que tengo la grande, pues para llevarla para retocar, aunque realmente no hace falta retocar. Y luego me incluyeron pues unos folletos de Agua de Santander, de Viento del Norte. Me mandaron unas recetas de cocina de Onda Cero Cantabria, de Navidad 2018, que son súper interesantes, vienen muy bien, vienen con publicidad de Cantabria, pero también, y ellos aparecen ahí, pero también vienen un montón de recetas que están súper bien. Luego me han mandado un planning de la ciudad de Santander, donde dice todo lo que no te puedes perder de Santander, y está súper bien. Y también otro folleto publicitario de Santander, donde aparecen ellos ahí con el Agua de Santander. Bueno, pues me pareció alucinante, porque yo pedí un perfume, me mandaron dos perfumes y la crema, un montón de muestras y las otras cositas. Con lo cual creo que se merecen esta reseña, y además sabéis que a mí me encanta apoyar a la gente emprendedora. El dueño de esta marca es Chema, no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que Marian sí lo conoce, y bueno, pues es una persona que lleva tiempo trabajando en todo el tema este de aromaterapia, pero es ahora, hace no tanto, donde sale con más fuerza. Por lo tanto, este es un nuevo proyecto que él está llevando adelante y que a mí me parece muy interesante, y por lo tanto me gusta apoyar. Pues se trata de el Agua de Santander y el Viento del Norte. Ya os digo que el Agua de Santander a mí me encanta. Viento del Norte, el de hombre, a Juan le ha gustado, y el de mujer a mí me gusta, pero es mucho más fresquito, mucho más ligero que el Agua de Santander. Esta me ha enamorado, me gusta un montón. Sobre Agua de Santander, dice que está de venta en perfumerías especializadas. Yo me imagino que serán de la zona de Cantabria, porque por aquí no la he visto, y en venta online, que es donde yo la he cogido. Y su eslogan es que dice: Santander huele a mar, a brisa y arena mojada, a los naranjos de la catedral, celindas y jazmín, a musgo, magnolios y a verde sesgado. Es eso, o sea, huele, como os digo, floral, pero con un toque fresco que le queda súper bien. Bueno, y después Viento del Norte, la imagen de Viento del Norte es este muchacho, que me imagino que algunas conoceréis, que es un cantante cántabro que se llama Nando Agüeros. Pues la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo este perfume. Y bueno, pues ellos han creado ahora, sí, mirad, dice, de ventas en perfumerías Villafranca, Calderón, París, Centro Botín, Santander es Mundial y El Corte Inglés. Y bueno, yo donde me lo cogí fue en esta página web, www.laaromateca.com. Punto es, sí, punto es. Y bueno, os lo dejo aquí abajo, os dejo el link por si os interesa. Y ahí han creado, hay una, he estado mirando que han creado la posibilidad de hacer tu propio perfume, es decir, tienen las esencias necesarias y tú vas creando tu propio perfume, pero además tienen estos perfumes. Es súper duradero y bueno, pues estoy súper contenta con él. Bueno, pues esto era lo que os quería contar. Ya sabéis, me encanta apoyar a la gente que es emprendedora, que saca buenos proyectos, que trabaja mucho por sacarlos adelante, y este señor lo hace. Y bueno, pues que siempre está dispuesto a colaborar con eventos y con historias, con sus muestras y demás. Y bueno, pues se merece también que se le reconozca. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya interesado. Si tenéis la oportunidad, probarlo, porque vale la pena. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos, y portaros bien. Chao, chao.